Esta Semana de la Flor 2019 surge a partir de una iniciativa que nos acercó Gerardo Torres, que es un artista que ha estado organizando ediciones anteriores de Semana de la Flor en Córdoba, y esta vez creyó oportuno invitar a la universidad para ser parte de la organización, y nos sumamos a partir de invitar también a su vez a tres facultades que tienen competencia disciplinar en la temática: la Facultad de Agronomía, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Artes. Da la casualidad que este año se cumplen 50 años de un evento que se organizó también aquí en Ciudad Universitaria, que fue el Córdoba Flor de 1969. La iniciativa guarda bastante parecido con la actividad que estamos llevando adelante nosotros este año, y tiene que ver con, por un lado, trabajar sobre la exposición y la promoción de la flora autóctona. En particular, nosotros nos hemos preocupado en darle un matiz que tenga que ver con jardines sustentables y el uso responsable del agua. Como elementos nuevos, esta edición hemos incorporado toda una serie de charlas de divulgación que tienen que ver con la jardinería y la floricultura, que se van a desarrollar durante toda la jornada y también mañana, orientado al público general que se quiera acercar al pabellón de los reformistas.